La posición que hoy recoge un medio de comunicación mía es la de siempre. no eh, Es una posición en la que coincide una, una gran mayoría de personas en Cataluña. Nosotros queremos tratar de los temas que afectan a la gente. Eh, yo quiero que el señor Puigdemont participe en la conferencia de presidentes, como lo hacen el resto de presidentes autonómicos, porque ahí se habla de asuntos como la financiación autonómica, se habla de la dependencia, se habla del empleo, se habla de los problemas demográficos que hay en España y creemos que todo eso le importa a los ciudadanos de Cataluña. Lo que yo no puedo tratar, y todo el mundo sabe, es cómo me pongo de acuerdo con eh, los señores independentistas para saltarnos la ley conjuntamente. Eso no es posible. Yo soy el presidente del Gobierno de España y tengo una obligación básica, que es cumplir y hacer cumplir la ley, y por tanto yo no puedo autorizar un referéndum que pretende lisa y llanamente liquidar la soberanía nacional. Por tanto, creo que es el momento de volver a la sensatez, es el momento de volver al sentido común y terminar con esto que lleva ya cinco años y que no ha conducido absolutamente a nada positivo para los ciudadanos de Cataluña. Mi disposición es la mejor yo efectivamente quiero hablar, pero quiero hablar de los problemas reales y no de liquidar ni España ni la ley. Y eso es lo que se ha el 11 de enero. Todo esto muchas son... gracias. Usted con muchas gracias. Muchas gracias.